Estás escuchando Diagnosis del Balón. Los sistemas de juego junto a Douglas Sierra y Luis Diego Rodríguez. Una producción original de Balón y Pie Originals. Aquí iniciamos. Hola, hola, sean bienvenidos al primer episodio de Diagnosis del Balón. Douglas Sierra, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Contento de estrenar este formato. Básicamente, pues, es nuestro primer episodio y aquí vamos a empezar a desmenuzar algunos de los equipos más importantes de Europa y los más llamativos en lo táctico, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Como el Arsenal de Europa League o como el Arsenal de Premier League? En este momento creo que me encuentro más como el de Premier League. Bueno, tuvimos algunas semanas tipo Europa League, pero aquí andamos. Y bueno, ya hablando del Arsenal, el día de hoy este primer episodio con un equipo que ha llamado bastante la atención a lo largo de las últimas semanas. Y me decías a principio de la temporada de Premier League que el Arsenal iba a ser líder y se iba a mantener como lo ha hecho hasta ahora, no te lo creería. Yo creo que muchos pensábamos en el Liverpool como candidato, pero el Arsenal le bastaron, yo creo que unos 3 años de paciencia con Mikel Arteta y ahorita está dando resultados. Ya se estaban desesperando. La época pospandemia no pintaba bien porque no tenía ni para pagar a la mascota, te acordarás a pobre Gunnar Saurius. Pero bueno, al final este equipo a lo largo de los años ha formado un buen estilo, un estilo muy barcelonista, por así decirlo. Recordando que Arteta, alumno eterno de Pep Guardiola, que era su asistente en el City. Su asistente en el City. Y bueno, al final pues toma las riendas del Arsenal, cuestionado por su estilo. Pero al final creo que ha encontrado las piezas correctas para lograr hacer un buen funcionamiento. Definitivamente. Y también hay que apuntar que no lo ha hecho a partir de billetazos. O sea, cuenta con un buen poder adquisitivo para hacerse de figuras. Pero no es tan llamativo en ese sentido como podrían ser equipos como el City. O sea, más bien, yo creo que han contado con una buena guía y una buena elección de perfiles para un buen armado de equipo. Y hablas de la buena elección de perfiles y empezando a hablar por la ofensiva. Tres jugadores, un tridente que ha llamado bastante la atención. Gabriel Jesús, Martinelli y Bukayo Saka. Por dos, bueno, prácticamente la delantera de la juventud. Bueno, tal vez no tanto Gabriel Jesús, pero el caso de Bukayo Saka y de Martinelli se han sabido combinar bien. Sí, de hecho, pues Gabriel Jesús tuvo mala suerte porque se lesionó, pero en la izquierda, como dices, tenemos la opción de Martinelli, que también puede jugar como delantero centro. También tenemos a Leandro Trossard, que si no me equivoco llegó... Un super refuerzo de este mercado invernal. Llegó en invierno, proveniente del Brighton, y pues vaya, o sea, la complementariedad que tienen esas piezas, pues llama mucho la atención porque... Tenemos que Bukayo Saka, pues es un jugador que juega muy bien al pie, pero no es este extremo clásico que juega pegado a la línea de cal, sino que interioriza su posición y juega perfil cambiado y por eso ha producido bastantes goles. Esperemos que, ya que Gabriel Jesús está recuperándose, retome una forma importante para que el Arsenal incluso pueda encontrarse mejor de cara al arco. Sí, incluso hemos visto a lo largo de la temporada cómo llegan incluso a cambiar de posición a Martinelli con Bukayo Saka para cambiar los perfiles, interiorizar más o exteriorizar más dependiendo de las situaciones del partido. Mikel Arteta, que ha usado un 1-4-3-3 a lo largo de toda la campaña, sin embargo, cuando van perdiendo, tienen la capacidad de usar el 1-4-2-3-1. Es decir, deja un poco más libre a Martin Odegaard en el medio campo y eso le da soltura y equilibrio al equipo. De hecho, me gusta que menciones el 1 como Osvaldo Sánchez. Eso es. No, el portero. El portero de aquí, no dejan de ver. El portero también es importante y pues sí, definitivamente hay muchas variantes, ¿no? Como dices, está el 4-2-3-1, a veces juegan doble pivote Granit Xhaka con Thomas Partey. O Jorginho, que también fue uno de los refuerzos importantes de esa temporada. Sí, o en 4-3-3, en 1-4-3-3. Con Odegaard como interior, también Xhaka ha podido jugar como interior. Está a la espera de que Emil Smith Rowe también pueda ascender su nivel. Y le ha costado a ese nivel del Arsenal. Le ha costado trabajo, pero no deja de ser un jugador muy prometedor. Y también me llama la atención que el rol de Granit Xhaka ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Porque pues he podido investigar un poco
Y realmente fue a partir de la Euro de 2020 que Granit Xhaka empezó a agarrar una mejor relación con la afición del Arsenal, pero porque ya no era solo ese jugador que podía aportar en la base de la jugada, sino que ya se puede incorporar más al ataque, él se está exigiendo muchísimo más y pues es evidente que a pesar de que ya no es el capitán, está asumiendo una posición y una función que es muy importante en el Arsenal de Mikel Arteta. Y por supuesto cuando usan el 4-3-3, donde tienes a libertad con Martin Odegaard de intercambiar posiciones, interiorizar, incluso también hay que destacar el trabajo importante que ha hecho Gabriel Jesús. No ha sido solo el delantero letal, sino es un delantero asociativo que le permite no solo a Martin y a Saka meterse al área, sino también ya interiorizar o darle espacio a jugadores como Xhaka y Odegaard, que también ha marcado diferencia a lo largo de la temporada en cuestión ofensiva. Sí, definitivamente hay, como dices, una muy buena complementariedad de perfiles, y es que justo cuando Bukayo Saka va hacia adentro, tenemos que por fuera está Tomiyasu o Ben White, lateral derecho, y lo que más destaca del Arsenal es que puede formar muy buenos triángulos en banda. Del lado derecho, que desde mi punto de vista es su lado fuerte, y del lado izquierdo también está Zinchenko, puede estar Granit Xhaka, ya sea Martinelli o Trossard, y a partir de ahí se generan muy buenas combinaciones. Sí, también los laterales juegan un papel importante en ofensiva, al menos en este equipo. Vemos a Zinchenko, también vemos a Ben White o a Tomiyasu, que Tomiyasu no es mi jugador favorito, si soy sincero. Creo que ha quedado un poquito de ver. Pero el caso de Zinchenko... La ha comido el mandado Ben White. Pero el caso de Zinchenko creo que es el lateral que más llama la atención, porque no solo toca la banda, lo puedes ver en otras zonas del campo y regresa a defender. O sea, es un caso... Sí. O sea, tener un lateral así en tu equipo es impresionante. Proveniente del City, tanto Gabriel Jesús como Alexander Zinchenko. Y justo nos podemos acordar del concepto de Guardiola del anterior. O sea, que es un lateral que básicamente forma otro pivote, ¿no? Y vemos que Zinchenko no solamente es capaz de arrasar por fuera, sino que por dentro también tiene muchísima relevancia, y el encargado de sacar la pelota es tanto Thomas Partey, en su caso, como Jorginho, pero el acompañante o el que se posiciona como opción de pase auxiliar siempre es Zinchenko por dentro, y así encuentran una forma factible de progresar. Y justo cuando Zinchenko se llega a tirar o hacer labores ofensivas, irse a otras zonas del campo, la capacidad también de los centrales, por ejemplo Gabriel Magalhães, que es el que toma ese rol de tal vez colocarse más hacia la banda de la izquierda y cubrir esa posición. También los centrales han jugado un papel muy importante en este Arsenal. No es el equipo que a mí en lo personal me gusta cómo se defiende, no me gusta en lo personal, pero que siempre, pues por el hecho de siempre estar atacando, ser un jugador que un equipo que propone y propone y propone, pues los defensas no tienen mayor complicación. Yo quisiera ser defensa del Arsenal para no tener que trabajar semana a semana. Es que es eso, el Arsenal destaca mucho más con balón que sin él. La productividad ofensiva que tienen es lo que destaca, y es por eso que tal vez las labores o las deficiencias que tienen su dupla de centrales se ven escondidas. El caso de Gabriel Magalhães no es un mal central, pero quien lo compensa mucho es justamente William Saliba, que había tenido pues muchos altibajos, le había costado trabajo adaptarse, pero en esta temporada se ha visto bastante bien, y yo creo que es un punto más que hay que darle a Mikel Arteta, que haya sacado su máximo potencial, porque su dupla va muy bien por arriba. Entonces, si un equipo le quiere jugar directo, ellos dominan el juego aéreo, en defensa posicional también defienden muy bien su área y tienen cierta cantidad de rango de pase que puede ser muy útil en términos de cuánto se pueden desmarcar pues los extremos o qué tanto se pueden asociar y progresar. Una de las cosas que no me gusta de esta defensa del Arsenal, y que es un apunte que he hecho a lo largo de los partidos, es que se defienden con un solo bloque, que cuando tiene la posición en contra aparece, no sé, el doble pivote Xhaka o Jorginho, por ejemplo, y genera solo un bloque y deja muchísimo espacio y le permiten tiros de media distancia a los rivales. Lo vimos creo que en la semana pasada en Europa League, que les tenía costado la eliminación, y creo que en ese aspecto, a pesar de que es una defensa
pues que está sólida, tal vez en juego terrestre, le termina costando en ese tiro de media distancia. Sí, o sea, hay dos escenarios que les pueden costar trabajo, que es cuando se hunden demasiado, y el otro es cuando achican demasiado, porque ellos pues se hacen tanto del balón que empieza a haber un poco de empuje, el equipo empieza a tirar para adelante. Entonces, llegado el momento, se enfrentan a un escenario de transición defensiva y ahí vemos que tal vez tanto Gabriel Magalhães como William Saliba no son tan buenos enfrentando escenarios de campo abierto y les pueden causar mucho daño a la contra, pero se ha podido compensar un poco con lo que te comentaba de que son muy buenos jugando al aire, pero también ahí está la prueba de... pues de cómo anden sus laterales defendiendo, tanto Zinchenko, que también está el caso de este lateral que venía del Celtic. Bueno, el lateral del Federico del Celtic. Federico del Celtic, pues el quien le comió el mandado fue justamente Zinchenko, porque él parecía que interpretaba mejor la labor de Mikel Arteta. Pero también Ben White creo que le ha aportado una mayor solidez defensiva que a lo mejor no podría asegurar Tomillas. Digo que Ben White tampoco es el jugador que mejor ataque, pero te defiende, sí, y eso es lo importante, no tener jugadores sólidos atrás, y ya después lo que venga adelante ya está como un plus. Justamente porque Ben White, recordemos que era central en el Brighton, entonces... incluso tiene número... Tiene número de central, pero eso también habla de que es polifuncional el famosísimo Ben White y que Tomiyasu todavía tiene que dar un salto de calidad si quiere aspirar a la titularidad en el Arsenal. Que está también muy marcado en cuestión ofensiva con los laterales, que en ocasiones, yo creo que ya lo tiene Mikel Arteta trabajado durante la semana, hay situaciones donde los laterales se quedan solo en medio campo y le dan toda la libertad a Martinelli o a Bukayo Saka de tener las pelotas para no estorbarles. Eso es algo que también a mí me ha llamado la atención, al menos de su parado, y por eso es que también Arsenal es muy funcional en cuestión ofensiva. Sí, porque vemos que cuando Saka, te digo, va hacia adentro, Ben White está esperando la línea de pase dando amplitud. Entonces, también uno de los patrones de juego que fueron más notables en las últimas semanas es que justamente Ben White, a partir del pase, buscaba el perfil de Bukayo Saka, que es zurdo, y él estaba yendo hacia adentro, porque saben que, pues yendo hacia afuera, su fuerte no es la pierna derecha. Entonces, como destaca más yendo hacia adentro, jugando al pie, no es precisamente ese jugador que te va a tirar a un desborde, al menos en la función que le otorga Mikel Arteta. Pues parece que tiene un muy buen entendimiento tanto los jugadores como Mikel Arteta, que es lo que quiere de ellos. Sí, ha visto muy bien este Arsenal de Mikel Arteta. ¿Gana la Premier League para ti? Es complicado. Quedan dos meses. Es complicado. También no hay que olvidar destacar a Aaron Ramsdale, el arquero del Arsenal, porque él ha crecido muchísimo. Y sin reflector. Y sin muchos reflectores, porque quien había llegado inicialmente para ser el reemplazo de Peter Cech en su momento era Bernd Leno, que ahorita es el arquero del Fulham. Y después llegó Aaron Ramsdale, que muchos no tenían altísimas expectativas, pero también Arteta y el entrenador de porteros ha hecho un trabajazo con él, porque no son solo las atajadas que hace, sino que él tiene una función muy importante en términos de lo que se hace con el balón. Tiene muy buen juego de pies y ha crecido bastante. Y pues también, o sea, es un portero que te puede tirar un trazo largo. Y también te habla de qué es lo que espera Mikel Arteta de un portero, porque en salida de balón, en reinicios de juego, cuando se la devuelven a... A las primeras líneas, es importante que tengan una muy buena interpretación del juego. Y ya adentrándonos más en las claves, el City tampoco me parece que esté en su tope de funcionamiento, porque... estamos hablando de que la llegada de Erling Braut Haaland cambió mucho qué era lo que esperaba Pep de un delantero, porque Haaland es un monstruo dentro del área y también es un jugador con el que puedes correr bastante. Entonces, da la impresión que como el City no está en su prime de funcionamiento,
y que aún así es capaz de meterle 7 goles al Leipzig, es una maravilla. Pues ahí podría encontrar, como te digo, ese escenario en donde pues ellos pueden correr y que el Arsenal no es tan bueno defendiendo a campo abierto. Entonces, depende de cómo se les presenten los escenarios de partido, porque me parece que quedan 11 jornadas y pues se va a poner muy bueno. Pero si tuvieras que apostar. Si tuviera que apostar, la verdad tengo, desconfío un poco del Arsenal. Siento que se nos puede caer y que el City puede llegar a ganar de nueva cuenta. Sin embargo, mi corazón me pide que gane el Arsenal. No, todos queremos que gane. Bueno, excepto los fans del Chelsea y de Tottenham, sí, tal vez, pero... Sí, obvio. Pero pues creo que la afición del Arsenal ha estado esperando un título. Y creo que el trabajo que ha hecho Mikel Arteta sí tiene bastante mérito. Sí, yo también creí que por un momento, creí que a media temporada, la época postmundial, se nos iba a caer el equipo de Mikel Arteta. Sin embargo, tuvo un mal inicio de año, si no me equivoco. Y después se logró levantar. Empezó a levantar. A ver cómo les pega la eliminación de la Europa League. Y a ver cómo les pega. Vamos a verlo el día de mañana que juega. Bueno, a la hora que estamos grabando esto, sí, evidentemente. A la hora que estamos grabando. O sea, los partidos posteriores. También la invitación, por si quieren apostar a que el Arsenal va a ser campeón de Premier League, lo pueden hacer en micasino.com, la casa de apuestas oficial de Balón y Pie. Y con el código Balón y Pie, les duplicaremos su primer depósito. ¿Te apostarías o no? ¿A qué le apuestas? Ya, hablando de Premier League en general. Al City. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que le apuesto al City. Yo creo que sí levantan, pero esperamos estar equivocados y que el Arsenal se lleve su copa. Pero bueno, llegamos a la parte final de este programa especial de el Super Arsenal de Mikel Arteta, que esperemos que es un equipo de época. Esperamos que el Arsenal regrese a sus mejores años, porque es un equipo, pues, líder en Inglaterra, sin embargo, que le ha costado en los últimos años. Sí, porque estamos hablando de que la época más brillante en su momento del Arsenal, pues, esa Champions que pierden contra el Barcelona con Arsène Wenger. Y pues bueno, aún no sabemos si van a volver a como a impulsarse de esa manera, si van a volver a llegar a un punto así pronto, pero pues vaya, están en el camino, tienen proyecto, que es lo más importante. Y no creo que sea corto plazo. No, definitivamente no lo es. Al menos que llegue, porque se hablaba de que el Real Madrid quería a Mikel Arteta, ¿eh? ¿Te imaginas al Real Madrid con el estilo del Barcelona? Wow. Sería un momento raro. Sería muy raro la mezcla del juego de posición ahí con el Real Madrid. No son muy compatibles, pero pues ya veremos qué es lo que sucede. ¿Tus redes sociales, Douglas? Ya saben que me pueden seguir. Bueno, no lo saben. Como es el primer episodio... Pero ya lo van a saber. Ya lo vamos a saber. Si nos han seguido desde hace tiempo en Balón y Pie. Pero me pueden seguir en Twitter como @tri_europeo. Hablamos un poco de análisis táctico y también de los temas que son pues más llamativos. Los Tuzos del Pachuca, el mejor equipo de México, lo sabes muy bien. Y a veces también hablamos de fútbol europeo. Ahí nos pueden seguir para tener un contenido más inmediato y no tener que esperar a que... Sí, van a estar esperando el siguiente episodio, que se subirá probablemente la siguiente semana. Y las redes sociales estamos activos. A mí me encuentran como Soy Diego Rodríguez en Instagram, como soy Diego RDZZ. Bueno, al final va a aparecer aquí en la descripción. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Y que sigan juntos, balón y pie. Y quieran Trippier. Quieran Tierney, era el jugador que decía. Y pie.